estamos en Maracay y vamos a exteriores, que por supuesto, por la época del año, Maracay no está fácil con la temperatura. Pero súper contento, súper contento. Esta es la primera sesión de fotos del grupo, del dúo, mejor dicho. Tenemos 3 meses trabajando, vamos súper rápido. Ya tenemos un tema sonando en las radios a nivel nacional, a nivel internacional. Estamos sonando en Tenerife, de Tenerife poniendo Sube la Marea. Un tema escrito por Mar Durandó, integrante del grupo Jarabe de Palo, y Luis Enrique, el salsero. Se mueve y se dispara con furia el deseo en mi corazón. Y baila y se suelta como un ciclón que se encadena, tormenta. Vuelve a subirme la marea y me deja esclavo y preso de su piel. Este dúo se llama Pygmalion. Mucha gente nos pregunta de dónde sacamos ese nombre, y ese es un nombre griego. Pygmalion fue un artista griego y él era un escultor, básicamente. Entonces la metáfora un poco de esa historia dirigida o adaptada a este dúo es que nosotros construimos nuestras propias canciones, somos nuestros propios productores musicales, y eso, las esculturas de nosotros son las canciones y la gente las hace realidad. Con furia el deseo en mi corazón. Y baila y se suelta como un ciclón que se encadena, tormenta. Vuelve a subirme la marea y me deja esclavo y preso de su piel. Y baila y se suelta como un ciclón que se encadena. Estamos tratando de ofrecerles la mejor calidad a nivel sonoro, ¿no? A nivel de tema. Igualmente el repertorio es un repertorio que ha sido elegido con mucho cuidado. Hay temas de Yasmín Marrufo, hay temas de igual Luis Enrique, Mar Durandó, Eros Ramazzotti nos dio una canción. Entonces estamos trabajando con, vuelvo y repito, con un equipo que lo quiere hacer bien, quiere demostrar el talento que tiene, y yo creo que más que nosotros, que bueno, a pesar de que ya tenemos tiempo rodando por ahí, estamos empezando de cero prácticamente y queremos hacerlo con un equipo realmente fresco. Así que próximamente van a ver un video por ahí que se las trae.